Cinco de las seis familias que perdieron a sus allegados tras el accidente de tránsito ocurrido en el cantón El Carmen, en Manabí, en la conocida curva de la muerte en el kilómetro 57 de la vía Chone, están en trámites para que la cooperativa Santo Domingo se haga responsable de cubrir los gastos. Este es el caso de Marco Muñoz, quien es familiar de dos personas que resultaron heridas durante el siniestro. Están muy delicadas de salud, ya yo soy machetero, no tengo dinero para trasladarme, yo vivo lejos. Vivo del convento hace 2 horas hacia adentro y vine para acá a hablar en ello, a ver si me apoyan principalmente en la medicina de mis hijas que están delicadas de salud. Duval Porras, presidente de la cooperativa Santo Domingo, empresa a la cual pertenecía la unidad accidentada, manifestó que están dando apertura a los familiares para poder contribuir con los gastos necesarios a través del seguro externo e interno. Es gastos mortuorios, todo eso se ha estado corriendo con... Creo que con cuatro personas que fallecieron en el accidente. Entonces las otras dos personas estaban por ahí, pero no quisieron ni conversar, porque personalmente hablé con un hijo de una señora fallecida, pero no... Me dijo que espere que pase unos 10 días para poder conversar, me dijo. Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito indicó que realizará las respectivas investigaciones sobre el siniestro, pero Porras manifestó que hasta el momento no han recibido ninguna intervención por parte de la empresa pública. Todavía no se sabe nada, no llega algo todavía concreto. Entonces yo creo que están haciendo las debidas investigaciones y ya se pronunciará la NT. De parte de la cooperativa expresaron sus condolencias a los familiares de los fallecidos y puntualizaron que brindarán la ayuda necesaria a los afectados. Aquellos que aún no se han puesto en contacto con la empresa pueden acercarse hasta las instalaciones ubicadas en la cooperativa Caminos Vecinales, en la calle paralela a la terminal terrestre de Santo Domingo.